hermosos humanitos que navegan por la web, bienvenidos a un video más de Qué Viajeros. Como saben, siempre estamos muy felices. ¿Saben por qué estamos tan felices? Porque nos encanta saber que ustedes ven nuestros videos, que siguen nuestras recomendaciones. Es algo que la verdad nos pone muy felices. Siempre que sabemos que alguien ha seguido una recomendación que hemos dado, pues la verdad es que nos pone muy contentos. Y pues les agradecemos mucho por estarnos siguiendo, por ver todos los videos, por suscribirse, por tener interacción con nosotros. Y bueno, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas de una vez. Pero bueno, estamos muy felices como siempre. Y en esta ocasión vamos a ir en busca de otro lugar que les vamos a recomendar aquí muy padre. Entonces, acompáñanos. Ya estamos en el cevichero, un lugar con un concepto súper diferente a lo que nosotros hemos visto. Pues como podrán darse cuenta, el cevichero, como su nombre lo dice, es obviamente un lugar donde hay ceviche, además hay caldos y hay tacos, así como muchos sabores. Ya saben, de hecho no hay como salmón en sí, es más como pues mariscos. Entonces está súper padre, que mejor no en Veracruz mariscos. Exactamente, y también hay unas cosas muy padres en este lugar, que es a lo que me refiero, a la decoración, porque es algo muy peculiar, es algo que tiene un estilo muy pues específico. Como de costa. Exactamente, estamos como en una costa y bueno, ahí cabe resaltar que el diseño es cortesía de un amigo del cevichero, entonces él fue el que propuso todo este diseño, que está muy padre. De este lado podemos estar viendo también que hay un salvavidas, podemos ver los columpios que están aquí muy padres, y la decoración que también incluye lo que son unas luces LED, como unas series que están por todas partes, lo cual le da un ambiente aquí muy, muy rico para pasarla muy agradable. Y bueno, entonces nosotros pues vamos a pedir algo de comer y vamos a ver qué tal está lo que venden aquí, ¿sale? Bueno, el cevichero realmente tiene una super variedad de platillos y obviamente teníamos que probar, en honor a su nombre, lo que es el ceviche y, por supuesto, como buenos mexicanos, lo que son los tacos. Exactamente, entonces por eso es que yo pedí este ceviche que tenemos aquí, que ahorita les voy a estar mostrando, el cual pues obviamente está hecho de pescado y viene acompañado de pues verduras. Aquí podemos apreciar jitomate, que es lo que más me llama la atención, y bueno, pues huele bastante bien, y acompañado de sus tostaditas, pues yo creo que va a ser todavía mejor. Entonces ahorita lo vamos a probar para decirles qué tal. Entonces, pero Carlisa, me parece que tú también pediste algo. ¿Qué es lo que tú tienes? Sí, obvio, tengo unos deliciosos tacos. Le soy fiel a los tacos, son tacos de pescado acompañados con relish, que básicamente es una, digamos que ni es aderezo ni es salsa, es un término medio. Entonces vamos a probar ese delicioso sabor. Exactamente, como ya saben, todo lo que tenemos aquí pues luce bastante bien. Ahora toca probarlo para decirles qué nos pareció. Pues bueno, amigos, como pueden ver, ya probamos lo que tenemos aquí en la mesa y a mí me tocó probar, bueno, lo que había pedido, que es el ceviche. Les recomiendo mucho que lo prueben, tiene un sabor muy delicioso, tiene, bueno, pues su salsa inglesa, tiene también cebolla morada, tiene algo de zanahoria y obviamente, pues bueno, el pescado. Entonces está muy rico, también acompañado de unas tostaditas, pues bueno, para tener un toque así crujiente. Y entonces pues es algo que sin duda les recomiendo que prueben, porque sí, está muy delicioso. Así es, además quiero presumirles mis tacos, están muy ricos. Obviamente, como les dije, eran de pescado, pero debo admitir que lo que se lleva el premio es lo que es el relish, porque
a su simple apariencia tú puedes... Pues la verdad, yo cuando lo vi se me disimulaba, obvio, como un guacamole, yo eso pensaba. Obviamente no, es algo completamente distinto. De hecho, pudimos percibir dos tipos de sabores, que era pues lo que es el picante y además lo dulce. Entonces es como algo completamente distinto y tú quedas maravillado con eso, se lo recomiendo mucho. Obviamente que si no comen mucho picante como yo, pidan así como que poquito para que no sientan así como que la intensidad al momento, pero es muy bueno, lo deben de probar, son unos tacos muy deliciosos. Pero también tenemos una sorpresa para ustedes, porque en El Cevichero son súper buena onda con los suscriptores de Que Viajeros. Pues cuando ustedes vengan y consuman en este hermosísimo lugar que obviamente tienen que conocer, ustedes van a poder llevarse una botella de vino como esta para consumir aquí. Entonces está súper padre porque en el consumo de cualquier cosa, pueden ser unas, no sé, un ceviche o mucho lo que ustedes deseen, y ustedes al mostrar su suscripción de Que Viajeros se pueden quedar o beber lo que es este delicioso vino, y me parece que es una promoción increíble. Obviamente tienen que estar al tanto en nuestras redes sociales como lo que es Facebook e Instagram, donde nosotros subimos los horarios y los días en los que ustedes pueden venir a los diferentes establecimientos donde tenemos promociones. ¿Qué promoción? Exactamente. Como escucharon, entonces les vamos a dar las recomendaciones que les damos en cada video. Muy importante, ya lo saben y se los acaba de decir, es suscribirse a este canal, porque obviamente siendo suscriptores de Que Viajeros obtienen muchos beneficios. Además, como este gratis. Como este que les acabamos de mencionar, es gratis, es fácil, es rápido, y bueno, ya que están por ahí le pueden picar a la campanita que está aquí abajo para activar las notificaciones y que obviamente les llegue un mensajito cuando subamos un nuevo video. Obviamente muy importante también que, bueno, pues si les gustó el video le den un enorme like, así también que lo compartan con sus amigos para que pues puedan conocer este lugar y puedan conocer Que Viajeros, y bueno, pues se haga más grande esta comunidad que somos. Y bueno, por supuesto, lo más importante también es que nos dejen aquí abajo sus comentarios, todas sus sugerencias, qué les pareció. Díganos qué lugares han visitado también. Exactamente, también qué lugares han visitado que nosotros les hemos recomendado, y también pues lugares que ustedes nos recomiendan a ir, si nos quieren invitar a ir a algún lugar, también todo lo pueden dejar aquí en los comentarios. Entonces es muy importante, ya saben que nosotros estamos al pendiente de todo lo que nos escriben, son muy importantes para nosotros sus comentarios. Y bueno, pues aquí termina el video de Que Viajeros y nos vemos en el siguiente.